y que era algo de lo que nosotros veníamos denunciando, que es una preocupación que sigue ahí constante y que vale la pena también agendar otra vez el control de cómo va esa intervención, porque casi que es el piloto del modelo de intervención que podrían aplicar en muchas otras universidades. Acá se aprobó esa ley y hay que hacerle seguimiento a cómo va funcionando ese piloto. Yo les cuento que me escribe una egresada de medicina de la Fundación Universitaria San Martín, que había hecho unas rotaciones de su internado en España y trató de homologar el título porque quería ir a hacer otras cosas allá también a España. Y lo primero que le dijeron, no, ya en España no estamos homologando títulos de esa universidad. Entonces usted tiene que presentar un examen. Y se generó un conflicto porque según parece lo relaciona con asuntos ligados a la calidad, y hay que decir que ese pregrado está muy bien posicionado en el ranking pues de la formación de los profesionales de medicina del país. Y esa es una consecuencia que se está empezando a ver. Lo otro es el enfoque bajo el cual el ministerio está actuando sobre algunos de los programas. Me escriben también desde Sucre, de la Universidad de Sucre, el programa de medicina, que es un programa que venía funcionando con algunas dificultades, y pues hicieron las observaciones frente a esas dificultades, le retiran el registro calificado sin un plan de mejoramiento, más que una exigencia de mejoramiento. Y hay que decirlo que muchos de los estudiantes que están allá contribuyen a cubrir la demanda de profesionales de la salud que hay en la costa atlántica de nuestro país, y que versus muchas de las universidades privadas que ofertan el programa de medicina en esta región del país, se encuentran mejor posicionados en calidad de acuerdo pues a las pruebas Saber Pro. Yo creo que quiero hacer un llamado. Yo entiendo, por supuesto, que hay que hacer una seria vigilancia y hay que retirar los registros calificados cuando haya que retirarlos, pero eso no puede ser solo, y menos para las universidades públicas, le retiro y ya, y mire a ver usted cómo se defiende. No, sino que el ministerio tiene que comprometerse con un plan de mejoramiento también desde el ministerio, porque es una universidad pública, para responderle a una demanda de profesionales en una zona del país y de profesionales que además en este momento son escasos. Entonces me preocupa que siga cerrado el programa, pues que siga imposibilitado para recibir nuevos estudiantes, porque con la nueva resolución ya viene en un proceso, la que salió esta semana, de nuevo les mantienen que les tienen el registro calificado pues retirado. Frente a algo que ya habíamos discutido también la vez pasada, de una proposición para trabajar una propuesta de ley general de educación, donde pudiéramos acumular todo eso que está disperso y que hace que el sistema no sea pues armónico, sincrónico, y que además sea la oportunidad esta para reformar muchos elementos, como lo decía el compañero Tamayo. Pues yo les propongo que también saquemos el ratico, yo tengo ya una UTL dispuesta para este tema, para que desde cada una de las unidades pues de las curules que están disponibles, pues que quieran hacerlo, pues nos podamos sentar a empezar a adelantar algunos ejercicios de recopilación de información, que sería como el primer paso de esta propuesta que hicimos junto con el señor vicepresidente. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.